pareja técnica, haciendo su arribo, Tigre Rojo, y haciendo su presentación esta noche, Tigre Rojo Junior. La experiencia y la juventud de esta pareja de rudo, subiendo a este cuadrilátero, Toro Bill Junior, acompañado de Siki Osama. En una esquina, a la pareja técnica de Tigre Rojo. La presentación en esta noche de Tigre Rojo Junior. En la esquina opuesta, a la pareja ruda de Siki Osama, acompañado de Taro Gil Junior. Como referís en esta noche, Rafael el Maya y Terror Chino. Bien amigos de siempre, gusto en saludarles nuevamente desde esta arena Puebla, donde el Consejo Mundial de Lucha Libre nos trae emociones y pasiones al por mayor en esta extraordinaria función en la que, como siempre, nos acompaña mi amigo de siempre, Bernardo Guzmán. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por acompañarnos en esta transmisión desde la arena Puebla, donde los Tigres Rojos están haciendo su presentación ya como un equipo sólido en el cuadrilátero de la arena Puebla. Y es este hombre precisamente, el Tigre Rojo Junior, el heredero de las hazañas del gran Tigre Rojo aquí en la arena Puebla. Y de inicio vámonos con el primer relevo, es este Tigre en contra de Siki Osama, uno de los máximos exponentes en la esquina ruda, en lo que a los poblanos representa. También descendiente de otro gran luchador, un hombre que dejó huella aquí en el cuadrilátero de Puebla y en muchas arenas de la República Mexicana. Hoy su vástago, convertido en un terrible rudo, se enfrenta a este debutante Gatito Rojo, quien pronto, muy pronto, esperemos, sacará las uñas y dará el zarpazo en grande, pues como maestro tiene también a una auténtica figura del pancracio poblano. Es una gran responsabilidad para el Tigre Rojo debutar ya en las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre con su sede en la Arena Puebla. Este es un combate pactado a ganar solamente una caída. Ahí al fondo vemos a Rafael el Maya, encargado de impartir la justicia, al igual que al Terror Chino, hoy vestido de amarillo, para llevar por buen camino este combate. La única caída que está en disputa, ya han iniciado las acciones, y donde Siki Osama trata de llevarse en base a fortaleza a la lona a su adversario, lastimando sobre todo las extremidades inferiores. Es la lucha libre uno de los deportes espectáculos que tiene entre sus características el contar con auténticas dinastías, y una de ellas es la de Santo el Enmascarado de Plata. Cuando el pequeño de sus hijos, el actual hijo del Santo, aún no luchaba, era un pequeñín, él reinaba como niño consentido arriba de sus 9 hermanos. Pero cuando apareció Axel, el nieto del Santo, literalmente le dijo: te odio. Y se lo dijo porque efectivamente lo vino a derrocar ese reinado que venía ejerciendo. Hoy ambos luchadores, hijo y nieto del Santo, en distintos lugares, bregando y haciendo su propia historia, como este Siki Osama, que con tremendo patadón ha seminoqueado al Tigre Rojo Junior. Sí, a la distancia el Tigre Rojo ve a su muchacho cómo está iniciando este combate. Se trató de ir a la velocidad el Tigre Rojo Junior, pero se encontró con una muralla. Con esa patada violenta de Siki Osama, lo frenó en seco, lo mandó al enlonado, y ahora una ligera distracción del rudo le abre la puerta al Tigre Rojo para lanzarse, o por lo menos amedrentar a su rival y dejarlo quieto ya fuera del cuadrilátero. Ya están las acciones al por mayor, y arribando aquí al palco de transmisión, la excelencia en el comentario de José Manuel Guillén.
la presentación de este Tigre Rojo Junior y el regreso también del Toro Bill Junior a este cuadrilátero, clavando bien las estacas y enviándolo en todo lo alto para dejarlo en el otro lado del encordado, en el enfrentamiento de estos dos hombres, nuevamente clavando las estacas, pero cayendo de pie, y vuelve de esta manera en todo lo alto, bien lo frena con esa patada y regresa con las tijeras para enviarlo hacia el otro costado. Reileti quebradora, clavando bien la rodilla en la espalda y para afuera del cuadrilátero, el Toro Bill Jr., el que tendrá que ingresar Ezequiel Sama para medirse nuevamente ante este hombre. Pues ahí están las figuras poblanas, nuevas figuras que tenemos la oportunidad de ver este día. Ya que continuamos hablando de las dinastías luchísticas, cómo no mencionar la de Blue Demon, la del Dr. Wagner, la del Ángel Blanco, el Solitario y Tinieblas, el Gigante Sabio, quien por cierto ha seguido posponiendo su tan anunciada gira de retiro. ¿Por qué? Porque el hombre quiere preparar las cosas en grande y salir precisamente por esa puerta, tal y como llegó a la lucha libre cuando Valente Pérez le lanzó a través de la revista Lucha Libre. Ezequiel Sama y su compañero Toro Bill Jr. haciendo mancuerna para comenzar poco a poco a doblegar a sus adversarios. ¡Qué lazo! Y al 2-1 es como están dominando los rudos. Sí, han logrado imponer sus condiciones a partir del momento en el que decidieron atacar en equipo. Toda la violencia y toda la potencia que acumulan en la esquina de los rudos, el hijo del Toro Bill y también Ezequiel Sama, lo está pagando caro realmente el luchador debutante, que es el Tigre Rojo Junior. Un codazo fuerte que lo manda hasta su propia esquina. Llega el relevo, pero completamente imposibilitado el Tigre Rojo, debido a que está acorralado por estos dos grandes rudos. Detiene la patada y listo Ezequiel Sama con ese derechazo, clavando toda la palma de la mano sobre su rival. Y ahora el apoyo del Toro Bill, entre los dos van con el impulso a las cuerdas y en todo lo alto. Están pasando al Tigre Rojo, buen codazo de Ezequiel Sama, de inmediato la afición respondiendo a este enfrentamiento, señalando que tiene que ser un duelo de uno contra uno. Ahí, después de los golpes sufridos, ha quedado el Tigre Rojo Junior. Va a la segunda cuerda, listo Ezequiel Sama a las alturas para lanzarse con todo y ese codazo y dejar sin aire al Tigre Rojo, que tiene que abandonar rápidamente la superficie. Muchos felinos en la historia de la lucha libre mexicana, el Tigre Hispano, desde luego hoy referí. El Tigre Enmascarado, que fue personaje cinematográfico, el León Negro, Carmelo Castillo, y desde luego, cómo no mencionar al Caballero Tigre, Pedro Bolaños, el hijo, el padre del Gallo Tapado. Vaya golpazo que se lleva este gatito y recibe andanada de codazo sobre el abdomen por parte de Ezequiel Sama. El golpe por parte de Sama, y ahora es Toro Bill Jr. el que lo tiene con esa Nelson y lo va a golpear de esta forma con esa palma directamente sobre el pecho del Tigre Rojo. Pues hoy tendrán que volver a aparecer en esa labor en equipo, doble patada y expulsado nuevamente. El que trata de ingresar al quite es el Tigre Rojo, pero inicia la cuenta del referee que se obliga a que ingrese nuevamente el encordado. El Tigre Rojo y Bernardo siguen haciendo lo que quieren estos dos gladiadores rudos. Y dominando por completo, siguen acorralado a su adversario ahí contra su propia esquina. Los referees también se muestran hasta el momento incapaces de poner un poco de orden en cuanto a la conducta de los rudos se refiere. Buen codazo para impactar de lleno al Tigre Rojo, que logra escapar ya por debajo de la primera cuerda. Un momento complicado el que viven los técnicos. Y vamos a ver si tienen